se reciben los proyectos de investigación que se desarrollan en la aula. Una metodología de trabajo que lleva a un grupo cada vez mayor de profesorado, en el que aprovechando alguna circunstancia, en este caso un gol de Iker Casillas, pues alrededor de ese tema desarrollan un proyecto de investigación. En el parque tenemos preparado un espacio donde se pueden exponer esos proyectos de investigación. La verdad es que para nosotros es un placer y un orgullo venir aquí a exponer nuestro trabajo. Esto es como si un equipo de regional bajo la NUCA, pues lo mismo, para nosotros un orgullo estar aquí. El trabajo, bueno, pues surge de una situación hipotética. Le meten a Iker Casillas un gol de falta, un tiro por efecto. Y entonces Iker se pregunta que cómo es posible que la pelota haya descrito esa trayectoria tan rara, ¿no? Una curva. Entonces, a raíz de ahí, como aquí somos en Madrid, pues decidimos ayudarle e intentar explicar por qué la pelota, si se golpea de cierta manera, describe un tiro con efecto. Muy buenos días, señores. Venimos de San Fernando, de un instituto pequeño conocido por botánico. El título que traemos es La apariencia en la orilla. ¿Qué es eso tan importante que desconoce Casillas? Enseguida se lo cuento. La explicación es sencilla. En España todo el mundo, o el merengue o el culé. Aquí somos del Madrid y no perdemos la fe. Por mucho que últimamente siempre nos tocó perder. Por eso es que recordamos con un momento funesto cuando por televisión vimos y escuchamos eso. Y que no ha podido parar ese gol, ¿no? Por más que me estirara, ha sido imposible. La trayectoria del balón me ha sorprendido por completo. ¿Alguien debería explicarme por qué el balón ha seguido esa trayectoria tan extraña? ¡Jolín! ¡Qué casualidad! ¡Qué sorpresa, madre mía! No me pongas esa cara. Yo también desconocía que la voz de Iker Casillas es clavadita la mía. Para centrar la cuestión e iniciar estos vídeos, nos parece conveniente empezar por el principio. Aunque pensándolo bien, mejor decir los principios. El movimiento de un cuerpo siempre estará gobernado por tres famosos principios por Newton desarrollados. El primero es conocido como principio de inercia. Cuando un cuerpo se está moviendo, no, si un cuerpo se está moviendo y sobre él no actúan fuerzas, o las que actúan se anulan, se moverá en línea recta. Pero ¿y si ahora sobre el cuerpo, cuando moviéndose está, ejercemos una fuerza que es perpendicular? Al cambiar la situación, el cuerpo describirá una nueva trayectoria que curvilínea será. Por tanto, esta es la fuerza que deberemos buscar. Tras la clase de dinámica, seguimos con la lección y estudiaremos ahora el golpeo del balón. Cuando el balón se golpea justo en la zona central, siguiendo una línea recta, este se deja. ¿Qué pasa si el esférico es ahora golpeado de manera tangencial por uno de los dos lados? Al ser así golpeado, según se puede apreciar, a la par que se desplaza, la pelota va a rotar. Y como podemos ver en este vídeo perfecto, así se explica la técnica de los tiros con efecto. Lo querido Venturi, para dar la solución, tengo lo que dijo Venturi sin dilación. Si al desplazarse un fluido crece su velocidad, te ponga como te ponga, su presión decrecerá. Regresando a nuestro esquema, según se puede apreciar, el aire de la derecha tiene más velocidad. Por tanto, si lo que afirma el gran Venturi es verdad, en la parte de la izquierda el aire producirá más presión que en la derecha, lo cual originará la aparición de una fuerza que es perpendicular. Así que la trayectoria del balón se curvará. Fue el físico Henry Marlowe de esta ley de Coulomb. Si algo esférico o cilíndrico, sea en Pamplona o en Soria, se desplaza en un fluido rotando como una noria, fijo que siempre será curvada su trayectoria. Basándonos en lo visto, nos metimos en harina e hicimos esta maqueta llamada Iker Piscín, llevados a una rampa que hace posible lanzar de dos maneras distintas un cilindro de metal. Si el cilindro se desliza sobre la base apoyado, vemos que su movimiento viene a ser el esperado. Sin embargo, si el cilindro libre se deja rodar, lo que ocurre es sorprendente. Se va a mover hacia atrás. Esta experiencia no sirve de curiosidad tan solo, pues Iker nunca será ¡Cordero de Valdepolo! Para optimizar lo visto, creamos un artefacto llamado Ballestimanium, el cual les muestro y sopaso.
pese al avance logrado con los artefactos hechos, no lográbamos sentirnos plenamente satisfechos. Tracción palmaria había que conseguir, así que llevando a cabo un alarde ingeniero, ideamos la maqueta que ven ustedes aquí, a la que dimos el nombre de Batimando 3000. Vamos a ver si al esperar un momento, si a poner el secador, funciona bien nuestro invento. Se ha demostrado además que es el sentido del giro lo que va a determinar hacia cuál de los dos lados el balón se moverá. Cumplimos nuestro objetivo, ya que de un modo directo se ha demostrado la física de los tiros con efecto. La intensidad del efecto, ¿de qué factores depende? A la vista de lo visto, es lógico aventurar que pueden ser dos variables las que nos van a afectar. Es posible que una sea la velocidad lineal, siendo la otra lo rápido, el móvil vaya atrás. La pregunta es evidente, ¿lo podremos demostrar? El tema de la peliagudo, pues para hacerlo posible tuvimos que diseñar algún sistema infalible que encierra los lanzamientos 100% reproducibles. Se le llamó GBB. Las siglas se corresponden con un nombre muy simpático. La primera que aparece es la E de girostato, una vez de bimotor y la otra de botánico. Supongo, querido público, que está loco de volver el girostato nacional. Siempre que por cualquier causa crezca la velocidad, o bien la de rotación, o bien sea la lineal. En este momento, a los autores dedico un lindo agradecimiento. Bueno, y que tengo que felicitarte, ¿eh? ¿Te has lucido con esa parada? La verdad es que sí. Es nada más que salió la pelota, y con lo que he aprendido de mis amigos, los alumnos del botánico, sobre el efecto Magnus, pude anticiparme la trayectoria por lo del balón y lo preparando. Así que, chavales, muchas gracias por hacerme mejor portero.